Ya, muy buenas tardes, muchachos, señoritas. La semana, más o menos hace 2 semanas atrás, ¿ya? Que comenzamos con esta presentación, por temas de tiempo, ¿ya? No alcanzamos a ver todo. Una porque los tiempos son más acotados y otra que la participación de usted igual es buena y hacen preguntas, así que igual es más entretenido y se hace más cordial una actividad así. Entonces, no, ustedes me conocen, no, trato de no acelerar el tema para pasar todo y nada para que todo quede claro, ¿eh? Así que con esa misma idea vamos a avanzar hoy día, pero lo que queda no es tanto, así que vamos a cumplir con ver todo, ¿eh? Y desde aquí comenzaría un trabajo, ¿ya? Que sería un trabajo que lo tendrían que hacer en Excel, ¿ya? Bien sencillo, ¿ya? Y para los que han tenido una baja nota, la idea es que aquí, ¿ya? En este trabajo, que ya sería el tercer trabajo, pudiesen afianzar la nota, ¿ya? Y con eso tener la tranquilidad para dar un segundo certamen mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, primero vamos a ver otros instrumentos utilizados por el área de mantenimiento, específicamente en la industria. Nosotros la semana pasada vimos lo que eran las herramientas que se utilizaban, algunos instrumentos de medición mecánica, como un flexómetro, un micrómetro, entre otros. Pero hoy día vamos a ver alguna herramienta, instrumentos, sobre todo, que han traído tecnología al quehacer de los mantenedores, ¿ya? Y al quehacer también, muchachos, del mantenimiento 4.0 y la industria 4.0, ¿ya? Aquí poco a poco ustedes van a estar trabajando con equipos que se monitorean a distancia, ¿ya? Con equipos que se operan a distancia. Hoy en día, mucha faena, ¿ya? El centro de operación está a más de 50 kilómetros sin ningún problema y se está operando a distancia, ¿ya? Un par de cámaras ponen al operador con la serie de pantallas para ver todos los tipos de movimiento, para hacer una perforación, ¿ya? Para hacer un acarreo. Y es ya una realidad, ¿no? Entonces, la industria se está yendo hacia allá y el mantenimiento también está avanzando a esa línea. Entonces, hoy en día hay equipos, ¿ya? Que se van manteniendo el control de los esfuerzos, por ejemplo, que están sufriendo los equipos al interior. Yo no sé si a ustedes les mostré un video en clase, ¿no? De cómo una pala mecánica, ¿no? Se le ponen diferentes, se llaman strain gauge, que son sensores de presión, ¿no? Y ellos, al sentir un esfuerzo mecánico, entregan una variación de voltaje y nosotros lo podemos traducir entonces para decir cuánto esfuerzo está recibiendo ese sector. Entonces, la pala, ¿ya? Una parte de la pala, la pluma de la pala, por ejemplo, el stick o el mismo balde, se ponen diferentes sensores y se va viendo en qué momento es donde la pala está sufriendo mayor esfuerzo, ¿ya? Y eso también nos va a servir para decir, mira, con este material, ojo, está aumentando el esfuerzo a un esfuerzo que el material de la pala no lo va a resistir. Entonces ahí me podría dar de inmediato una alerta y decir, oye, detención del equipo de inmediato. Por ejemplo, en este monitoreo que les comento, ¿no? Se da cuenta que cuando la pala está entrando al cerro, es el mayor esfuerzo que está generándose en los diferentes elementos. Y no cuando ya tengo la carga en suspensión, ¿no? Hay una, para los que les interesa, hay un video en el canal de YouTube de el relator, se llama Rodrigo Carvajal, ¿no? Y él presenta cómo estos sistemas, ¿no?
que lo tienen controlado, van mostrando los esfuerzos, ¿no? Debido a estos strain gauge que se instalan en diferentes puntos de la pala, ¿no? Entonces, la minería no solamente lo estamos operando a distancia, sino que también le estamos haciendo un diagnóstico a distancia y un diagnóstico en tiempo real para saber en qué momento, ¿ya?, se podría generar una fractura, ¿no? La semana anterior, el día jueves, presentó Felipe Salinas, ¿ya?, y él es de Moncón, que son los de mantenimiento bajo condición, y su trabajo es estar revisando diferentes fisuras. Él salió de mecánica industrial, después partió como operador de pala, tuvo un tiempo de operador de camión y de pala, y posteriormente siguió la línea de mantenimiento, y ahí él ahora, él va a medir con tintas penetrantes, y mide los espesores de las grietas, ¿ah? Y él dice, mira, estamos en un nivel crítico, por ende hay que hacer aquí un cambio, ¿ya? Ese no lo pude subir, ese video estuvo bastante bueno, ¿ya? Pero me pidió que no lo subiera porque aportó mucha información que podría traerle problemas también a él, entonces decidimos no difundir su grabación, ¿ya? Pero me entregó material, sobre todo temas de palas Caterpillar, palas electromecánicas, si es que están interesados en tener alguna de esta información, ¿ya? Y por lo mismo, hay muchos elementos que se ocupan en la minería, que son equipos que son de rotación, equipos que tienen que estar, por ejemplo, un motor, ¿ya?, por ejemplo, un ventilador, una bomba, ¿ya?, elementos que su trabajo es estar girando, ¿ya?, girando, y por lo mismo hay desgaste en todos estos giros. Hemos visto en cátedra cómo se generan los desgastes desde la cavitación, por ejemplo, que era un desgaste muy, muy agresivo, ¿ya? Pero también pueden haber desgastes más pequeños, ¿ya?, que van creciendo poco a poco, ¿ya?, van haciéndose efectivos a medida que pasa el tiempo, hasta que llega un momento en donde ya va a ocurrir la falla. Entonces, los especialistas se han preocupado, ¿ya?, de generar un análisis de las vibraciones que puede tener un equipo, ¿ya?, rotatorio. Y este equipo rotatorio puede ser un equipo rotatorio en un equipo móvil, como en equipos móviles en minería, o equipos de planta, ¿ya?, un ventilador, ¿ya?, un compresor, ¿ya?, cualquier elemento que tenga en una parte un móvil, una turbina de gas, por ejemplo. ¿Ah? Ella sí o sí vamos a instalar. Es más, este trabajo de analizar las vibraciones es costoso. Son elementos que son costosos, sensores, ¿ya?, sensores que son costosos. Entonces, imagínense que para una empresa instalar estos sensores en cada punto, además de eso, le suma llevar el monitor, porque no saco nada con instalar si no lo voy a monitorear. Imagínense llevar el monitoreo de todos estos equipos, todos estos motores que usted tendría en una planta, o todos los motores que usted tiene en una faena minera, ¿ya? Han ido reduciendo los costos de algunos de estos equipos, pero igual son altos. Por lo mismo, se desarrolla una actividad, por ejemplo, cada 2 meses, cada 6 meses, semestral, anual, para ir a medir, ¿ya?, las condiciones de vibraciones de algunos de los equipos. Pero cuando estamos hablando de una turbina de gas, que es muy, muy crítico, muy, muy riesgoso de que si vaya a fallar me detiene todo el proceso y el costo en millones de dólares, ya estamos hablando sobre los 60 millones fácilmente, ¿eh? Entonces, es ahí, porque 60 millones con toda la instalación, porque si se rompe una turbina, no va a generar solamente el colapso del propio componente, sino que va a arrasar con varios otros elementos. O sea, por lo mismo ahí sí que puedo invertir y decir, ¿sabe qué? Voy a dejar unos sensores de por vida acá, ¿ah? Entonces le vamos a llevar un control y se va controlando y monitoreando prácticamente en tiempo real, ¿ya?, algunos equipos, ¿ah? En otro, no, voy con el especialista mide las vibraciones, ¿ya?, se posiciona con el sensor
de forma radial, ¿ya? Al giro, ¿ya? Entonces lo va a dejar aquí en 0 grado, después lo va a poner acá a 90 grados, el sistema le va a decir si requiere otra medida, a lo mejor va a tener que ir al otro lado a medir, o a lo mejor abajo, esto ya te lo va indicando, y también lo va a instalar de forma axial, ¿ya? En algunos puntos. Y eso, después captura toda esa información, y te entrega un espectro de vibración, ¿ya? Entonces la presencia de cualquier anomalía en un sistema dinámico que esté girando, ¿ya? Da lugar a una variación de una intensidad vibratoria de dicho sistema. Como que si usted girara una ruedita y usted lo tomara acá, y si esa ruedita le sacara un pedazo, usted cuando generaría el giro tendería a moverse, ¿verdad? Porque hay una diferencia, es como cuando decimos que los sistemas no están balanceados, cuando los neumáticos no están balanceados, tendríamos un salto, así. Cada cierta RPM tendríamos un salto. Y eso me lo entrega este analizador de vibraciones. Los espectros, dame 2 segundos. Entonces, dame 2 segundos. Los espectros de vibraciones, ¿ya? Y el análisis del espectro de vibraciones son tareas en la industria cada vez más seguida, cada vez más sistemática. Entonces, por ejemplo, nuestro sistema nos va a entregar esto, ¿ya? Entonces, te entrega, ¿ya? A través de la RPM, ¿ya? Que usted puede tener, ¿ya? Te va a entregar la aceleración o la velocidad que tiene de este movimiento, ¿ya? Y con esto, ¿ah? Con esto nosotros podríamos tomar la decisión, y los especialistas dicen, mira, tú a la frecuencia de 200, ¿ah? Tienes un alto, demasiado, estás sobre el umbral, ¿ah? Esto significa entonces que tu pista interna, ¿ya? De tu rodamiento está dañado. O te pueden decir, mira, estás con una vibración en tanta RPM, ¿ya? La RPM en la 3x, por ejemplo, así se maneja más o menos, en la 3x o en la 4x, ¿ya? Tu vibración y tu umbral está muy alto, y eso significa que tiene un problema con el impulsor, ¿ya? Entonces, los especialistas, ¿ya? Se alimentan de todo este trabajo, ellos lo hacen constante, ¿ya? Y un especialista, aquí está, por ejemplo, lo que les decía yo, ahí está el 1x, el 2x, 3x, 4x, ¿ya? Y un especialista ve esto y te dice de inmediato, mira, tu bomba tiene problema en el rodamiento, tu motor, ¿ya? Tiene un problema de desajuste, ¿ya? Y tener esas condiciones, ¿ya? Y que un especialista te entregue un resultado así, es costoso porque ese viejito se tuvo que certificar. Entonces, hay diferentes empresas a nivel internacional y a nivel nacional que te certifican en los niveles de vibraciones. Acá en Chile, no, a nivel internacional son 4 los niveles, ¿ya? Y no solamente tengo que ir a estudiar, ¿ya? Tengo que ir a estudiar, después dar un certamen, pero además yo tengo que comprobar que yo me desempeño en esta área. Entonces, el nivel 1 te pide que tú demuestres que trabajas, ¿ya? Con estos sistemas, ¿ya? ¿Y a qué nivel? Un nivel técnico, y a medida que yo subo, ya te van dando diferentes exigencias, ¿ya? Y también requisitos de título, ¿ya? ¿Hasta qué nivel me puedo certificar? Va a depender ahí, ¿ya? Hasta qué título usted tenga, ¿ya? Nosotros en la carrera de ingeniería y mantenimiento, ¿ya? Hay una línea de electivo que los muchachos eligen si desean hacer el electivo de análisis de vibraciones de equipos móviles o de planta. La mayoría prefiere equipos móviles, pero es una actividad que se da en los vespertinos bien seguido.
y se les enseña toda la parte física. Yo creo que con esa asignatura ustedes quedan casi listos para obtener el nivel 1 y 2 sin ningún problema, ¿no? Y ojo, un especialista de esto en el mercado, ¿ya? Su sueldo está sobre los 2 millones y 3 más o menos, ¿ya? Es alto, es alto, ¿ya? Tenemos, por otro lado, el ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido, ¿ya? Se basa en el fenómeno de la reflexión de la onda acústica cuando viaja por el material, ¿ya? Y eso lo vamos nosotros a tener, por ejemplo, una pieza metálica, ¿ya? Nos vamos a venir con un sensor, ese sensor lo vamos a poner en esta posición y nosotros vamos a esperar que genere una onda, ¿ya? Tal como se observa acá, la onda va a viajar, ¿ya? Y cuando llegue, va a rebotar, cuando llegue al otro lado de la superficie, va a rebotar, ¿ya? Y se va a devolver. Y el sensor va a decir, mira, internamente esta pieza está impecable, no tiene ningún problema, ¿ya? La onda viajó sin ningún problema, exactamente es el mismo trabajo que hace un murciélago, ¿ya? Cuando vuela y genera este sonar, ¿ya? Y después espera el rebote y dice, no, voy a chocar contra algo, ¿ya? O lo que hacen los submarinos, ¿ya? Y cuando hay una fisura, porque no todas las fisuras son externas, ¿no? Una fisura externa yo la puedo ver a simple vista. Algunas se cuesta más y por último tengo que generar un tema de tintas penetrantes, ¿ya? Pero son fisuras externas. Pero tenemos un problema que también se pueden generar fisuras internas, ¿ya? Y esas son difíciles, ¿ya? Y son imposibles de observar a simple vista porque no las vamos a poder ver, están dentro del metal, ¿ya? Y aunque no lo crea, se generan estas fisuras internas dentro del metal, ¿ya? Y por lo mismo, cuando la onda sale de acá, ¿ya? Va viajando, ¿ya? Se encuentra con esa fisura, ¿ya? La otra onda sigue viajando, pero la que chocó acá va a decir, ah, yo llego hasta acá y me devuelvo. Y ahí su sensor, ¿ya? Su sonda va a ver una diferencia de lo que entregó, ¿ya? Con lo que le está llegando y el tiempo de llegada, porque este va a llegar mucho más rápido, ¿ya? Que el que está acá, ¿ya? Y es más, en algunas oportunidades puede que no lleguen todas las ondas de rebote. ¿Por qué? Porque si tengo una fisura con un ángulo diferente, ¿ya? Esta va a hacer su reflexión, se va a ir hacia allá. La onda se va a devolver hacia allá y no lo va a poder sensar su sensor, valga la redundancia, ¿no? Pero de inmediato se genera que algo pasó acá, algo pasó ahí, ¿no? Y eso entonces significa que hay una fisura interna, ¿no? Después, si quiero verlo realmente, dónde está y cómo es la forma, ¿no? Ese sensor lo vamos moviendo, ¿no? Lo vamos moviendo. Y va generando una especie como de escáner, ¿ya? Cuando hacen un escáner a una persona, le van moviendo ahí, diciendo, mira, este es el tamaño, lamentablemente, de un tumor, ¿ya? Se va moviendo ahí, va apareciendo el tumor, ¿ya? O la ecotomografía, piénselo como de esa manera, cuando hay un embarazo, ¿ya? Y hay un feto al interior del ovario de la mujer. La ecotomografía, ecotomografía va visualizando, ¿ah? A la cara del feto, las piernas, las partes, es increíble y eso mismo ha llegado esa tecnología, ¿ya? A la industria, ¿ah? Como este ultrasonido que le estoy comentando acá. Entonces nos vamos moviendo para ver bien cómo, de qué tamaño es la fisura, qué tan grande es la fisura, porque puede ser una fisura pequeñita, decir, no, mira, no hay problema, puede seguir continuando, puede continuar su trabajo sin ningún problema por 3 meses más, y ya que en 2 meses viene el cambio de los repuestos o
o viene una parada de planta, no, no podemos cambiarlo ahí. Pero hay otros que por su dimensión ya nos podría decir de inmediato que hay que detener el equipo y cambiarlo antes que genere un accidente mayor. Yo me acuerdo en una como, ecografía de mi hija, se le hacía todo el acercamiento y era fenomenal ver cómo al interior ¿ya? uno ya podía verla formada completamente. También en estos sistemas de ultrasonido se utiliza para medir espesores, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo una duda de cuál es el espesor de esa cañería y no voy a tener que venir y cortarla y medir, sería ilógico. Entonces, con esto yo puedo medir ese espesor, ¿ya? Y ojo que como dentro de esta cañería que lleva 10 años, ha pasado mucho fluido y ese fluido a lo mejor ha tenido algo de sedimento, ese sedimento ha generado un desgaste abrasivo, ¿eh? Un desgaste abrasivo del sistema, ¿eh? Y ese desgaste abrasivo ha hecho que el espesor de la cañería haya disminuido. Y va a llegar un momento en que si disminuye, ¿ya? De sobremanera, podría empezar a generarse roturas, fugas, ¿eh? Entonces vamos llevando un control de esto. Es lo mismo que hace un tiempo atrás les mostraba de esos conejos de inspección de las cañerías de petróleo, ¿eh? Esos conejos de inspección que les comenté. Ellos van al interior limpiando y también van monitoreando los espesores de cañería. También se utilizan esto para dar la certificación a muchos productos que tienen que ser entregados con un cierto espesor de recubrimiento, ¿ya? Puede ser una pintura, por ejemplo, una pintura que usted tiene que entregar a la minería, una pala mecánica, un camión con cierto espesor de pintura, ¿ya? Usted va a recibir el camión, ¿ya? Y ese camión ya viene, ¿ya? con todas las certificaciones. ¿Por qué? Porque midieron el espesor de pintura. O sea, me sirve para medir espesores de cañerías, como les dije, ¿ah? Espesores de pared, ¿ah? Pero también me sirve para medir el espesor de los recubrimientos que no tienen por qué ser férrico, ¿ah? Puede ser una pintura, ¿ah? Una pintura que puede tener elementos como zinc, ¿ya? Que son para mejor resistencia a la corrosión. Acá, por ejemplo, este dice, permite medir el espesor de recubrimientos no magnéticos sobre bases ferrosas y recubrimientos no conductivos sobre bases no ferrosas, como por ejemplo el aluminio, bronce, zinc, estaño, ¿ya? Mediante inducción magnética y corrientes parásitas. Entonces, con ese sensor, ¿ya? lo instalamos y podemos ver el espesor de pintura, ¿no? El proceso de galvanizado, por ejemplo, también se hace de esta manera para medir si entregó el proceso galvanizado las capas requeridas al acero que usted galvanizó, ¿no? Muchos de estos equipos se utilizan como control, como en la parte de gestión de control de una empresa, pero tanto como empresa que usted va a vender productos, como también cuando uno lo recibe. Cuando lo recibo, puede decir, ¿sabes que yo tengo una máquina para medir esto? Voy a ver si te doy el ok o no. Entonces, uno puede rechazar, ¿ya? este producto o también rechazar alguna tarea que usted como mandante, usted pertenece a una empresa mandante minera, en donde llegaron a hacer cierta actividad, dice, ya, antes de decir que bien bonito se ve todo pintado, pero ¿tendrá el espesor recomendado? Entonces, vamos, medimos. Y aquí no hicieron el espesor recomendado. En vez de las tres manos que se piden, creo que aquí le pusieron una mano y nos quieren cobrar, ¿eh? Entonces, muchas veces se hace de esa manera. Hasta las bombas de gas, estas que son de casa, de 15, 45 kilos, ¿eh? Las bombonas, yo las conocía como las bombonas de gas, también se le va haciendo ensayos del espesor de pintura. ¿Eh?
cuando se están desarrollando su proceso de fabricación. Estos instrumentos utilizados, ¿ah?, para apoyar, ¿ah?, no, creo que no quedará duda del uso de ellas, ¿ah? Se verán sencillos, ¿ah? Deme 2 segundos que me moví. Ahora sí, ¿ah? Los manómetros son un tema vital, ¿ah?, para el desarrollo y la vida de su equipo, ¿ah? Muchas empresas, ¿ah?, han decidido vender sus manómetros con estos colores, ¿ah?, para dar advertencia, pero como no todos los equipos son iguales, el mismo cliente acá afuerita, ¿ah?, pone alguna cintita, por ejemplo aquí, una cinta roja, para que el operador, ¿ah?, cuando vea que su equipo está, ¿ah?, acercándose a esa franja roja, ¿ah?, de inmediato del aviso, ¿ah?, a usted le van a encomendar muchas de actividades, ¿ah? Eso se llama inspección autónoma, en donde usted va a andar cerca de su equipo y va a sentir algo raro, y lo primero que va a hacer va a ir a ver el manómetro, ¿ah? Va a ver el manómetro y va a decir, va a llamar a los viejitos de mantenimiento, hoy estamos en la franja roja, algo pasa, y lo primero que tiene que decir, detenga el equipo, ¿ah? O espérenos, estamos ahí en menos de dos minutos, para ver si hay que detener el equipo o hacer algún ajuste, ¿no? Tenemos las termocuplas para medir temperatura, los pirómetros de infrarrojo, también muy utilizados para medir temperaturas de sus equipos, ¿no?, a distancia. También probablemente más de alguno va a tener esa actividad. Y muchachos, no porque usted sea alguien que va a trabajar en operación, no significa que no le van a dar tareas de mantenimiento. Estas son las tareas más básicas de mantenimiento, ¿ya? Y hoy en día las empresas están empujando que el operador también tenga responsabilidades con el mantenimiento, ¿ya? Y las más básicas, que sería entregar, hacer un punto de lubricar en algún punto, generar algún ajuste, entregar alguna verificación de alguna temperatura, de alguna presión. Entonces usted va a tener que ir, ¿ah?, antes de ponerse a trabajar en el día a día, va a ser como el checklist de inicio, donde va a medir ahí, mira, esta presión está trabajando el equipo cuando me lo entregaron, a esta temperatura cuando me lo entregó el contraturno, ¿ah?, etc. ¿Ah? Existen también los instrumentos, ¿ah?, son mediante las corrientes inducidas, ¿ah? Nosotros podemos ver el estado de un cable, el estado de una cañería. Entonces, pasamos con este bloque, ¿ah?, y lo que estamos generando acá es un flujo magnético. Vamos a generar un flujo magnético, ¿ah?, con esta serie de espiras, ¿ah? Este internamente tiene espira, ¿no? Se le da una energía eléctrica, esa energía eléctrica que pasa a través de esta bobina genera un flujo magnético, ¿ah? Y el flujo magnético, entonces yo voy a saber cuál es el flujo magnético que le voy a estar dando y cuál debe ser el flujo magnético de salida, ¿ah? Entonces, el flujo magnético va a avanzar sin ningún problema si es que si no se encuentra con ninguna normalidad. Pero si se encuentra con una normalidad, el flujo magnético se va a ver influenciado, va a aumentar su velocidad, va a ver como que si usted tuviese una manguera, ¿ya?, con agua y tuviese aquí, si lo apretara en un lado, la velocidad del agua empezaría a aumentar, ¿ah? Esto mismo lo va a sensar este sensor que va a medir el flujo magnético, ¿ah? Entonces, las corrientes van avanzando, tal como les digo, ¿ah?, tal como les digo, y en presencia
de cualquier anormalidad, va a haber aquí un alza. Aquí, por ejemplo, usted está viendo, está observando que aumentó un pic. Entonces, esto de inmediato nos dice, mira, en este punto algo hay. En este punto algo hay. Puede ser que fuera un cable. Queremos que tenga una pala mecánica de cable. Nosotros vamos a hacer una inspección al estado de los cables. Y pasamos con este sistema. Y esto me puede significar que el cable, el gran cable que está constituido de muchos alambres que están tejidos, y después de este pequeño alambre se juntan varios y se forma el cable principal, ¿no? Uno de ellos, uno de esos pequeños alambritos, puede estar cortado. Y esto me lo va a decir. Así, mira, hay uno que se cortó. ¿Por qué? Porque el flujo se vio ahí afectado. En los grandes puentes pasan como con unos carritos que cortan pasto, ¿ya? Y van generando ese análisis constantemente. Hay cables que las personas hasta se pueden parar sobre los cables, son bastante diámetros bastante grandes. También, ¿ya?, podemos usar esta corriente de inducción, ¿no?, para medir algunas grietas que se dan en la superficie, ¿no? Esto siempre se mide las grietas superficiales, ¿no? Entonces, aquí me va a decir, mira, mediante este flujo magnético que debería darse, hay una diferenciación, hay un pique en algunas partes, y eso inmediatamente me dice que hay una fisurita en algún punto. Lo dice ya. Tal como ustedes desarrollaron alguna actividad en talleres hace mucho tiempo atrás, probablemente hicieron el ensayo de dureza, ¿ya? Hoy en día tienen instrumentos que miden dureza in situ, ¿ya? No tengo que llevar toda la pieza a un laboratorio, sino que voy y los resultados son muy cercanos, ¿ya?, a lo que me hubiese entregado un laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, el de dureza de LIB, ¿ya? El durómetro de LIB funciona así, ¿ya? Tenemos densímetro, que antiguamente era muy utilizado en los equipos mineros que usaban sistema eléctrico, en las baterías, para ver el estado de las baterías. Se utilizan estos densímetros para medir cómo está el electrolito, ¿ya? Si tiene la densidad adecuada, ¿ya? Y había una serie, ¿ya?, había una serie de procedimientos para medir esto, ¿ya? Entonces, había una inspección visual para medir el estado de una batería, ¿ya? Esta consiste en revisar que la caja no tenga daño, desgaste por roce, como también los terminales y el nivel de electrolito, ¿no? Siempre se pedía que estuviese a 1 o a 1,5 centímetros sobre las placas. Al interior de las baterías hay placas, lo que uno ve como batería en la carcasa, pero son las placas que van generando estas pilas, ¿no? Y tienen que estar sumergidas, ¿no? Y se pedía que fueran a medir por lo menos esa distancia, que estuviese entre 1 a 1,5 centímetros sobre estas placas. Y también se generaba una prueba del hidrómetro, que consistía en medir cada uno de los vasos, porque una batería, muchachos, era más o menos, ahí. Aquí usted tenía un borne, el otro borne, pero al interior habían unas tapitas. Una tapita aquí, una tapita acá, una tapita aquí, ¿eh? Algunas tenían dos, otras tenían una nomás, ¿eh? Pero si yo viera lo que está al interior, aquí está, ¿no?, mi primer vaso, mi segundo vaso, y hacia abajo están todas las placas, ¿eh? Y se van registrando entonces esta densidad del electrolito, ¿eh? Entonces se sacaba, obviamente,
el promedio de ella, ¿no? Y veíamos la densidad promedio que tenía y me decía, mira, la densidad te dio 1,250, ah, estamos en un 75% de la carga. Lo otro también que teníamos que ver, tal como indica acá, ¿ya? Si el resultado es igual o mayor a 0,05 en su densidad, esta se debe desechar. Ya llegaba un momento en que de esa manera nosotros podríamos tomar la decisión de seguir usando, ¿ah?, o no esa batería, se daba de baja. Si no, se volvía a cargar, ¿ah? Y teníamos que medir cada uno de estos. Probablemente deben haber muchas, muchas baterías todavía de estas que estén, unas todavía las están vendiendo, pero se ha ido tomando por otro tipo de baterías que te avisan de inmediato su estado, ¿ah? Hoy en día usted ya las puede comprar hasta para los automóviles y aparece una mirilla, ¿ah? Y uno la mira y si está verde es que la batería puede seguir batallando, ¿ah? Si ya está blanco es que ya se tiene que desechar. Los típicos multitester, ¿ah?, utilizados para medir continuidad, resistencia, voltaje, amperaje, los tacómetros, ¿no? Yo quiero medir, por ejemplo, la velocidad de giro, ¿no?, de un eje, ¿no?, de un motor, y me posiciono con este taquito de goma, ¿no?, en el eje, y ahí me va a decir, mira, está a 507, a 507 RPM. Ahí está, me está indicando las RPM que tiene. Muy importante saber eso y hacerle un control, porque así también voy viendo si mi equipo ha tenido o tiene algún problema en la eficiencia. Si yo tengo un motor que debería girar a tantas RPM y no lo está logrando, es porque ya se ha ido desgastando las piezas internas. Todo lo que hemos hablado, gracias a la fricción, se empiezan a generar, ¿ah? Que se genera al interior, empiezan a tener un efecto directo con su equipo. Y por lo mismo nosotros tenemos que llevar el control para ver si hay que cambiar, hay que hacer un mantenimiento mayor, etc. Estas son las tintas penetrantes que yo les he hablado en más de alguna oportunidad, ¿ya? Este tipo de ensayo es un ensayo no destructivo, ¿ya? Por ende, cuando usted vea un END, significa ensayo no destructivo, muy utilizado en las diferentes industrias, ¿no? Entonces, este ensayo tiene la finalidad de revelar si hay un daño o no en un determinado elemento, pero sin causar un daño, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera hacer un ensayo de tracción, necesito romper una pieza. En cambio, acá no. Estos son todos. El análisis de vibración, el ultrasonido, las tintas penetrantes, todos son ensayos END, ensayos no destructivos. Este tiene una lógica en donde primero tengo que limpiar el sistema, luego genero la tinta, dejo pasar un tiempo, después vuelvo y genero con estos sprays un revelador y así la tinta sale hacia afuera y me marca y me van a aparecer de esa manera, esas grietas. Y aquí me va a decir entonces que este elemento a simple vista yo no veía esas grietas, ¿eh? El revelador, ¿eh?, y la tinta hace que esa grieta sea un poco mayor para que sea más visible a la vista. Y ojo, hay reveladores que se ven a simple vista y otros bajo una luz fluorescente, donde tenemos que llevarle una pieza oscura, ¿eh? Y de inmediato me dice, mira, este es de fluorescente, el de la izquierda, por ejemplo. El de la derecha no, no es fluorescente, aunque tenga colores así bien rojos, bien vivos, son rojos vivos, ¿no? Pero no son fluorescentes. Y aquí mismo nosotros medimos, decimos, mira, este componente ya hay que darlo de baja, llévelo a taller para que lo reparen, pero por mientras pongamos uno nuevo, Y esto, como se utiliza mucho en los procesos de soldadura, ¿ya? Cuando su empresa, insisto, usted como mandante,
Véalo así, porque usted probablemente que trabaje en una empresa mandante, contrata a una empresa contratista para que haga un proceso de soldadura, ¿ya? Algún equipo, ¿ya? Se desarrollan estas tintas penetrantes para darle el ok a esa tarea. Si usted no sabe lo que es esto, el viejito que viene a hacer el ensayo te va a decir, mire, no ve nada, no ve algo, no, listo, deme el ok, firme aquí. Usted firma y ahí se compromete de lo que usted observó estaba impecable el trabajo, ¿ah? Entonces hay que ser ahí bien quisquilloso en esto, ¿ah? Entonces aquí si se viera, por ejemplo, algo así, ¿ah? Usted puede decir de inmediato, oye, este trabajo que hizo usted de soldadura, ¿ya? No lo desarrolló como conforme los procedimientos, ¿ya? Probablemente no ocuparon capas térmicas, mantas térmicas para que la temperatura hubiese sido paulatina, llegaron y enfriaron, ahí se generan estas grietas, ¿ah? Y es ahí donde usted da de inmediato el rechazo o firma y estoy de acuerdo, ¿ah? Va a estar bajo su responsabilidad muchas veces, ¿ah? Estas imágenes que usted observa acá, ¿ah? Son imágenes de una cámara térmica, que tal como hoy en día se está utilizando mucho para ir controlando a personas, ¿ya? Que pudiesen tener, ¿ya? Que pudiesen tener el COVID y fiebre, ¿ya? Esto nosotros lo vamos a desarrollar y lo vamos a aplicar en diferentes elementos de nuestro equipo, ¿ya? Por ejemplo, en la minería, en los gabinetes eléctricos de los equipos móviles, ya que hoy en día muchos de estos equipos son eléctricos, se ve ahí si hay algún problema en el gabinete, si hay algún elemento ya que genere más temperatura, pero también puede ser como el de acá. Yo lo había hecho asociado primero en un gabinete eléctrico como el de la derecha, ¿ya? Pero el de la izquierda son filtros, ¿ya? Regulamos solamente la cámara térmica y le decimos que nos dé los valores de temperatura desde tal hasta tal temperatura, entonces todo lo que esté sobre 60 grados me los va a entregar muy rojo, ¿ya? Y por ende aquí podemos ver que este filtro ya está bastante obstruido, tiene mucho tiempo de uso, entonces en este filtro ya está prácticamente con mucho material que está dejando pasar muy, muy lento y muy poco fluido por ahí. Y al pasar este fluido tan lento, ¿ya? Empieza a generar temperatura, porque hay más roce. Recuerde que los fluidos, ¿ya? Tienen una viscosidad, y la viscosidad era esta resistencia, ¿ya? Al movimiento. Y por lo mismo, al tener resistencia, me genera fricción, la fricción genera temperatura. Entonces acá yo puedo decir de inmediato, mira, este filtro, ¿ya? Tiene un serio problema que hay que cambiarlo, ¿no? Porque ya la temperatura que se está generando por esta obstrucción, ¿ya? Está en un aumento considerado y lo peor de todo que va calentando también el propio aceite. Ya sabemos cuando el aceite aumenta su temperatura. Amigo, mire este de acá, ningún problema. Este puede ser el análisis, ¿ya? Que está empezando, ¿no? A tener el problema, pero ya te va a permitir decir, mira, cambia el filtro del medio. Y más que cambiar el filtro por un tiempo de operación, ¿ya? Como era el mantenimiento preventivo, que me decía, mira, este tiene que cambiarlo usted cada 5.000 horas, a lo mejor este filtro ya lleva 15.000 horas de funcionamiento y estaba impeque, pero ayer, ¿ya? Que lo fui a medir, ya iba en 16.000 horas y mira el estado. Entonces ahora ya puedo tomar la decisión de cambiarlo. ¿Y qué gané? En vez de cambiar un filtro a las 5.000 horas, lo estoy cambiando a las 15.000 horas. Gané 10.000 horas de uso de un filtro, ¿no? Entonces, pero el filtro no es tan caro ya, pero cuando tenemos mucho equipo, un filtro y multiplíquelo por todos los equipos que usted tiene y además que no usa solamente un filtro. Entonces ahí uno empieza a equilibrar ya este tema de los costos y beneficios que va a tener un proyecto de implementación de cámaras térmicas, por ejemplo, en una empresa.
analizadores de gases, ¿ya? Para ver cómo está el sistema de combustión dentro de un motor, ¿ya? Se hace seguido en varias empresas, niveles, ¿no? Las lainas, estas lainas o estas galgas específicamente, estas latinas que van a ir aquí, en esta patita aquí, así, así calzan, ¿ya? ¿Cuál es la función de esta? Si mi motor no está a nivel, ¿no? Estaría trabajando desnivelado, va a generar una poca eficiencia cuando pase la energía de rotación de un elemento al otro. Por ejemplo, acá yo tengo el motor y acá yo tengo mi bomba y haría que el eje estuviese trabajando de forma no alineada y por ende estaría haciendo un desgaste constante en el rodamiento que está aquí al interior y generaría una temperatura y generaría que la vida útil de esto ya no fuese lo esperado. Entonces, cuando se desarrollan esto, se hacen alineamiento. Antiguamente se hacía con una reglita, se veía aquí si pasaba la luz para el otro lado, decía, mira, hay que subirlo tanto milímetros por un lado y le poníamos, no sé, pues, dos de estas, que esto me daba 0,0, no, 0,05 cada una. Y nosotros teníamos que llegar a 0,1 milímetro. Entonces, instalé dos de estos. Instalábamos dos de estos, apretábamos y listo, y quedaba nivelado. Hoy en día esto se hace con un láser. Hay un sistema láser que se hace girar, que dice, mira, la patita trasera ya necesita 0,08 y la patita trasera izquierda necesita 0,04. Póngale eso, lo ponemos, lo vuelve a girar y ya está impecable, nivelado, ¿no? Esto no es un curso de alineamiento, pero un mecánico que no asegure el alineamiento de su eje está perdido, ¿no? Es una tarea constante el ajuste de este alineamiento, ¿no? Y una tarea que todos los días las tienen que estar haciendo cuando montan estos equipos, ¿no? Algunas herramientas que se utilizan también para la actividad de lubricación, ¿ya? Aceitera, grasera. Aquí tenemos un equipo más actualizado, ¿ya? Que mide la viscosidad, ¿ya? La viscosidad de aceite. Hoy en día nosotros no tenemos que hacer ese ensayo de viscosidad de Seibold, ¿ya? Sino que hay equipos más sofisticados para esa labor, ¿no? Como ese que usted aprecia ahí, y muchachos, para las tareas de reparación tenemos entonces una infinidad de tareas, ¿ya? Una infinidad de herramientas e insumos, ¿ya? Que si yo los tengo en la bodega, imagínense todo lo que hemos visto, yo quedo corto finalmente con toda la herramienta y repuesto que hay en una planta. Entonces, son diversos, son muchos. Y si esperamos que el viejito que los tiene que ordenar se acuerde, ¿ya? Y el viejito que se lo tenga que entregar a usted para una actividad de mantención, de verificación o de reparación, y tengamos que esperar que nos entregue en la herramienta, ¿ya? Podrían pasar 5 minutos y usted está esperando ahí que le pasen la herramienta. Y en la minería y en la industria nosotros queremos la eficiencia de los tiempos. Queremos llegar y que en menos de 2 minutos o menos de 2 minutos, ¿ya? Nosotros tener la herramienta que estamos solicitando. Sea martillos, sea extractores de rodamiento. Por ejemplo, este es un extractor de rodamiento mecánico, hay hidráulico, hay neumático, desatornilladores, ya los vimos, de extractores de espárragos, alicates, machos, cinceles, prensa. ¿Ah? Taladro, aquí la galleta, el esmeril angular, ¿sí? Y obviamente hay una infinidad de herramientas más, tanto mecánica como también tenemos instrumentos, ¿ya? De alta tecnología, como los que vimos hoy día, el analizador de vibraciones, ¿ya? El monitoreo continuo de vibraciones, por ejemplo. En un equipo rotatorio crítico de una planta, nosotros utilizaríamos esto que quedaría eternamente instalado.
los diferentes analizadores de gases, ¿ya? Radiografía, ojo que también usamos radiografía, ¿ya? Me recuerdo que cuando fui director de departamento, evaluamos la posibilidad de tener radiografías para todo el tema de soldadura, ¿ya? No era tan caro, teníamos el dinero, pero lo que nos complicaba, y tomé la decisión de no hacerlo, era toda la parte del cuidado que había que tenerlo dentro de un sistema, de una caseta de plomo, con la radiación. O sea, decidimos que mejor que no, ¿no? Por todo lo que conllevaba, ¿no? Aquí están partículas magnéticas, líquidos penetrantes, ¿no? Y así una serie de instrumentos, ¿no? Que son propios para estas tareas de inspección, de diagnóstico, ¿no? De reparación. Y todo esto tiene que estar dentro de un inventario en una empresa, ¿no? La empresa, ¿ya? Va a tener, ¿ya? Muchos elementos o ítems, ¿ya? ¿Ya? Dentro de su plan, de su bodega, ¿ya? Y nosotros, ¿ya? Insisto, decíamos que se nos entregue ese ítem o ese elemento que yo voy a pedir muy rápido. Entonces, para poder desarrollar esto, primero tengo que clasificar todos mis ítems, ¿ah? Y lo vamos a clasificar de cinco formas en este modelo que voy a explicar, ¿ah? Una empresa podría decir, no, yo lo separo en todas estas diferenciaciones. Bueno, libertad de cada uno, ¿ah? Lo primero vamos a clasificar como los artículos generales, ¿ah? Que son los que son más masivos, son los que utilizamos más constante, una tuerquita, un perno, un tornillo, cable, ¿ya? Grabadora, ¿ya? Clavo, ¿no? Que son de consumo muy masivo, ¿ya? Y lo otro que es muy fácil de conseguirlo en el mercado, ¿ya? Voy desde la ferretería de la esquina. ¿Ah? Y voy a encontrar el elemento, si voy, no sé, para un home center, un Easy, o cualquier gran de estas ferreterías mayores, ¿ya? También lo voy a tener. Pero es fácil la obtención de esto, ¿ya? No tengo que gastar mucho tiempo en aquello. Y por lo mismo, de estos ítems voy a tener muchos, ¿ya? Voy a tener cajas en donde van a haber muchos clavos, cajas donde van a haber muchos cables, cajas donde van a haber muchos tornillos, etcétera, ¿no? Porque tienen una alta rotación, ¿no? La demanda de esto es alta, ¿no? Lo otro van a ser las herramientas, ¿no? Son de mayor costo por lo general y tienen una mayor precisión. Se sugiere que las herramientas estén separadas en los artículos generales. ¿Por qué tienen que estar separadas? Porque como tiene mucho movimiento en los artículos generales, yo podría ir pegándole de alguna manera a una herramienta como una llave de torque, que esa llave de torque, si yo quiero hacer un trabajo preciso, la tengo que estar calibrando, y ese golpeteo me lo va a descalibrar antes, ¿ya? De que termine el plazo del tiempo de calibración, ¿ya? Y una calibración se hace en una empresa, en una organización que te va a llevar un costo. Las empresas, por ejemplo, de buses deberían tener su equipo, ¿ya? Calibrado. Por ejemplo, la llave con que ellos aprietan los pernos de sus neumáticos deberían estar calibradas, ¿no? Y se hace esta calibración una vez, no, cada 2 veces al año, ¿no? Se esperan, lamentablemente no hay una ley ni nada de eso, pero las mismas faenas mineras le ponen condiciones a la empresa de transporte de sus trabajadores, ¿ya? Lamentablemente, por ley acá en Chile, ¿ya? No lo hacen, no están. Tenemos consumibles. ¿Ya?
Son ítems que se utilizan en varias aplicaciones y de forma muy generalizada. Y estos consumibles, vamos a dejar, por ejemplo, a los elementos que no van a volver precisamente a nuestra bodega. Eso le podemos llamar, no sé, un paño, un trozo de wipe, que tampoco lo puedo encontrar, aceite, ¿no? Un aceite específico, un aceite o un aceite normal, grasa, ¿ya? Un fusible. Y eso, muchachos, a diferencia, porque alguien podría decir, profe, eso no será como un artículo general. La única diferencia, ¿no?, es que los artículos generales los encontramos prácticamente en cualquier ferretería, ¿no?, y los consumibles normalmente son más específicos, ¿no? El aceite no lo encuentro en cualquier ferretería y más cuando buscamos aceite más específico, ¿no?, o grasa, ¿no? Y a eso le llamamos entonces los consumibles o un fusible, ¿no? Por más que usted diga, no, voy para allá, en esa ferretería probablemente no va a estar, va a tener que ir a una ferretería específica de elementos o artículos electrónicos, ¿ya? O eléctricos. Lo otro son los repuestos universales, ¿ya? Son repuestos genéricos instalados en varios equipos de la planta. ¿Cuál es la diferencia con el repuesto específico? Que son repuestos propios de un diseño específico de un equipo de la planta. Por ejemplo, un cilindro hidráulico tiene ciertas dimensiones, pero es porque para ese equipo tiene esa dimensión. Entonces, ese repuesto específico de ese cilindro hidráulico que le hablo, no le hace a cualquiera, ¿ya? Pero, por ejemplo, un filtro, ¿ya?, le puede hacer al equipo A, B, C, D, E, ¿ya? Un repuesto como el filtro, un rodamiento puede ser un repuesto universal fácilmente, ¿ya? Un impulsor, ¿ya? Ahora, quizá una válvula de manifold, de una válvula que es más específica de un equipo, esa no lo vas a encontrar como repuesto universal, es porque le hace solamente a ese equipo, ¿ya? Entonces, eso no es fácil encontrar en el mercado, es muy probable que lo tengas que ir a que te lo tenga que entregar solamente el fabricante. El fabricante se va a encargar de venderte ese repuesto específico. Entonces lo tenemos que categorizar o clasificar. Lo vamos a clasificar como un repuesto específico. ¿Y por qué es bueno tener esta diferenciación? Porque como tengo muchos tipos diferentes de ítems en bodega, no estoy hablando de la cantidad de ítems que tengo en bodega, sino que la diferenciación que tengo de los, no sé, a ver, tengo en bodega, prácticamente puedo tener 500 ítems diferentes, ¿ya? Profe, ahora yo los conté cuánto habían y teníamos 20 millones, porque teníamos como 100 mil pernos, 400 tuercas, ¿ya? Eso es la cantidad, el número, pero aquí hablo de la clasificación del ítem, ¿ya? Podemos tener fácilmente 500. Como son tanto, imagínense no ordenarlo. Imagínense si yo voy a necesitar tener en bodega el repuesto específico de ese cilindro hidráulico, yo no me puedo quedar sin un cilindro hidráulico. Por ende, tengo que llevar la contabilidad de ese, que es muy crítico, ¿eh? Quizá necesito dos o tres, voy a tener en bodega, pero solamente uno, ¿eh?, me triplica el valor económico que me sale toda la cantidad, o quintuplica, o mucho más, la cantidad de tornillos que yo tengo, ¿no?, en bodega, ¿no? Por ejemplo, un MT, un MT, que es un motor de tracción, ¿no?, de un camión Komatsu, ¿no?, que son los que están moviendo el equipo en la parte trasera, ¿no?, son 800 mil dólares, ¿no? 800, 1, 1.000, no, disculpen, 800 mil dólares, ahí sí, ahí sí, ahí sí, 800 mil dólares, dije 1.800, parece, pero son 800, 800 mil dólares, ¿eh?
O sea, fácilmente un MT, me va a llevar todo lo que el valor económico que tienen todos los artículos generales, puede darse eso. Entonces, es de mayor cuidado, hay que darle las condiciones, y ahí viene otro tema, ¿qué condiciones necesita cada uno de ellos? Muchas veces tienen que tener una climatización, no pueden estar en intemperie, algunos tienen que ser guardados bajo ciertas condiciones de humedad, algunos tienen que estar en un ambiente entre 15 a 20 grados Celsius. Hay repuestos, hay repuestos que te los van a pedir. Y si no, vas a perder plata porque si compras 2, 3 MT, los deja en la intemperie, pues cuando los vas a querer utilizar, no van a estar en condición porque el invierno azotó, entró alguna gotita ya de la condensación propia, y es perder, es perder 800 mil dólares, que va a ser de muy despedida suyo si usted estuvo a cargo de la bodega, ¿no? Entonces, también para el tema de que cuando usted vaya al pañol, aquí va a haber un mesón donde va a haber un viejito que va a atender, ¿no? Usted está aquí, ¿no?, esperando a que lo atienda, ¿no? Le va a pedir algo, ¿no? Le va a pasar un vale probablemente. Mire, vengo para hacer esta orden de trabajo, ¿ya? Y necesito esta herramienta que dice aquí la orden de trabajo. La orden de trabajo es un documento que viene detallado qué es lo que hay que hacer, y abajito sale qué hay que llevar para la actividad. Repuesto, insumo, herramienta, y ahí el viejito se va a ir dentro de la bodega, va a ir a buscar algo, lo va a llevar, va a ir a buscar otra cosa, te lo va a entregar, va a ir a buscar otra cosa. Posiblemente aquí pueden pasar 15 minutos. 15 minutos que su equipo está detenido. Entonces, ¿cómo hacer para que esto sea más rápido? Porque el viejito puede llegar acá y el viejito se lo sabe de memoria todo. Cosas lo veis, ah, ya quería esto, esto también, ahí está, listo. Pero ese día, lamentablemente, o de buena manera, este caballero jubiló, y lo cambiaron por un nuevo, pañolero, un nuevo bodeguero, que no se sabe todos los lugares donde está, y es más, te pregunta, oye, ¿tú sabías dónde más o menos lo guardaba acá don Jaime, dónde guardaba esto? Mira, parece que él estaba por allá, por ese estante, ya va, no, no está, te dan 2 vueltas, 3 vueltas y no lo encuentras más, tú te sumas a la búsqueda, y así, ya no son 15 minutos, son 40 minutos, 40 minutos que su equipo sigue detenido, es más, todavía ni intervienen porque no tienen la herramienta. Más llegó otro viejito a apurarte, dice, oye, te estamos esperando, no, yo, estoy ayudándole aquí al nuevo para buscar. Entonces, por lo mismo, hay que generar una codificación, ¿ya? Y esa codificación nos va a servir para subirlo muchas veces a los diferentes software, y también vamos a tener una codificación de ubicación. Esta es una codificación técnica, técnica, y vamos a tener una codificación de ubicación que me diga con ciertos códigos, por ejemplo, B02, eso significa que está en la bodega número 2, después me dice un E5, esto me indica que está en el estante 5, y C2. En ese estante está en la columna C, en la fila 2. Y de esa manera yo puedo llegar rápidamente a la ubicación, y así me ahorro tiempo. Pero también necesito una clasificación propia y técnica, que me diga para cuando lo lleve a un software para decir cuál es la necesidad de compra de repuesto. Por ejemplo, aquí el A12 de inmediato me dice a mí que es un rodamiento. ¿Ya? No me queda duda. El 02 me dice, mira, del grupo A12 que usted tenía, que eran rodamientos, usted tiene diferentes tipos de rodamientos. Tiene el 0, 01, 02, 03, 04,
Yo estoy pidiendo el 02. ¿Qué es el 02? Bueno, son rodamientos radiales. Pero, muchachos, rodamientos radiales hay una infinidad, tanto de marca, ¿ya?, de tamaño, de dimensiones, de espesor, de anchura. Olvídense, muchos. Entonces, le agregamos un tercer, ¿ya?, indicador que nos ayude a especificar más el rodamiento radial, ¿ya? Entonces, este 0.32 significa que es un rodamiento rígido a bola de una hilera, rodamiento rígido a bola de la serie 618 en diferentes disposiciones como rodamiento ajustado. Ahí me entrega una información técnica, ¿no? Más podemos decir que en el software me entrega hasta el valor de cuánto me cuesta. Y así tengo identificado más o menos qué es lo que tengo en mi bodega. Hace unos 2 años atrás hice un trabajo de título, ¿no?, con fueron como 7 a 10 alumnos que fuimos a la empresa de buses CBU que está en Quillota y los dividimos con el gerente en diferentes puestos y uno o dos de ellos se hicieron cargo de la bodega y junto con el gerente querían saber cuánto dinero había en bodega con todos los repuestos que ellos tenían. Ellos tenían una esperanza, ¿no?, pero cuando supieron el valor real, ¿no?, fue como 3 veces más de lo que habían pensado, ¿no? Ellos habían pensado con suerte llegar a los 300 millones de pesos. Pero se fue increíble el dinero que estaba ahí. Y si nosotros no tenemos esta rotación de nuestro equipo, ese dinero se va a volar. Porque se empiezan a dañar los equipos, los repuestos, etc. El aceite. Y aquí está la ubicación física, es como la indiqué, ¿eh? Aquí la primera, aquí un ejemplo, ojo. Ustedes van a ser libres de generar esto, ¿ya? Ustedes van a ser libres de generar la idea de su estructura, ¿ya?, de su bodega, de cómo lo ordenan, ¿ya? Pero sí tienen que explicarlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en un gabinete, ¿ya?, el gabinete 1, son todos los que están para abajo, esto es el gabinete 2, gabinete 3, ¿ya? Aquí está el estante, y ahí, por módulo, por cuerpo, o como se lo indiqué yo, yo me imagino como una especie de Excel que me diga, mira, las columnas van a ser las letras, y entonces este sería, por ejemplo, el A, este sería el B, el C, el 1, el 2, el 3, pero finalmente ese orden, ¿eh?, que lo tiene que hacer usted, ordenar usted, es la idea que lo entienda todo en su empresa, y si la empresa entiende más por cuerpo, módulo, por gaveta, por estante, bueno, lo toma así. Ahí se van a dar cuenta de que las diferentes empresas ordenan su bodega, la mayoría la ordena, otros como queda nomás. Pero independiente de eso, se pueden generar muchos, muchos y buenos trabajos de título. Por ejemplo, yo en este momento estoy guiando a 2 grupos de trabajo de título que están implementando las 5S, y la parte fundamental de las 5S es el orden de bodega. Ahí estaremos implementando esto en una empresa de árido, ¿ya?, de esta región. Hay diferentes criterios de almacenamiento, ¿ya?, las condiciones, las rutinas, las rutas de rotación. Si el ambiente tiene que estar seco, ¿ya?, si tiene que estar, ¿ya?, nuestros equipos y repuestos, sobre todo los repuestos específicos, ¿ya?, los repuestos específicos y las herramientas deberían estar libres de vibración, ¿ya? Entonces, si usted dice que por este pasillo van a pasar un cargador, un montacarga, ¿ya?, no lo deje tan cercano a ese movimiento, mejor deje ahí los artículos generales o los consumibles, ¿no? Algunos tienen que tener recubiertas con material protección, hay que cumplir diferentes normas medioambientales, de seguridad, hay que tener lugares ventilados, sobre todo si estamos
trabajando con grasa, aceite, combustible, ¿no? Verificar su fecha de vencimiento para que cuando usted tiene aquí uno de su gabinete, ¿no? Entonces usted aquí guarda, ¿no?, los diferentes frasquitos de aceite, ¿no?, y hacia atrás, ¿no? Entonces, con el tiempo, usted va sacando cada uno de ellos, ¿ya? Se fue el primero, lo consumió, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya le quedaban dos y llegó nuevo material, ¿ya? ¿Usted qué tiene que hacer? Sacar estos que están acá, ordenarlos nuevos y los más viejitos ponerlo adelante, porque si usted llega y sigue poniendo encima, ¿ya?, los nuevos, ¿ya?, estos que están acá atrás, probablemente podrían llevar cuatro, cinco, muchos años, y cuando se acordó, lo va a sacar, ese ya venció, y eso es una pérdida económica. Entonces, hay que velar por esto, las rutinas de rotación, ¿ya? Entonces, tiene que haber procedimientos de cuando llega, ¿ya?, su nuevo producto, cómo se hace este orden, ¿no? Y eso, muchachos, los que han tenido oportunidad de trabajar en alguna empresa de alimento, ¿eh?, en una masonería, rotisería, cualquiera, los viejitos, las viejitas, de inmediato cuando llegan productos, lo van dejando listo, lo ponen como adelante en la vitrina, porque cuando le piden algo, ellas sacan el que está más atrás, y el que está más atrás, el que está más a punto de vencer, no ha vencido, y por lo mismo no tiene ningún problema en que sea consumido, pero si no lo hace así, va a ser pérdida, ¿no? Yo recuerdo que trabajé mucho tiempo con mi madre acompañándole, y era un trabajo del cuidado de los productos que no fueran a vencer. Y finalmente, ¿por qué generamos código? Generamos código porque yo tengo que llevar un control de mi bodega, tengo que ver cuál es la existencia en el sistema de gestión, ¿ya? Hay un software que me dice, mira, tú tienes tantos productos, ¿ya? Pero después voy a ver la realidad y la realidad no es la misma, ¿ya? Entonces, una cosa es lo que me digan los softwares, si no lo estoy alimentando bien, voy a tener este problema. Y si tengo este problema, ¿ya?, yo puedo quedar un día sin repuesto, ¿no? Porque los repuestos no los pido todos los días. Muchos de estos repuestos se tienen que pedir con meses de anticipación. Y si me estoy quedando, mira, la existencia real de este son ocho, ¿ya? Son ocho. Y imagínese usted que la empresa consume cinco semanales, ¿ya? Cinco semanales. Y cuando usted los va a comprar, el proveedor le dice, sí, pero recuerda que me tienes que pedir con un mes de anticipación. Eso significa de inmediato que se te olvidó, tú le estás pidiendo esto, ya tienes claro de que no va a llegar, ¿ya? No va a llegar su repuesto cuando lo necesite. Entonces, este sistema tiene que ser retroalimentado constantemente por el área de mantenimiento. Cuando el área de mantenimiento va a sacar una herramienta, usted le va a tener que entregar un vale. Ese vale ya lo va a tener ahí, el trabajador va a ocupar la herramienta, después la tiene que devolver, porque así antiguamente se perdían muchas herramientas. Hoy en día, con los nuevos sistemas de gestión que tienen la empresa, dice, mira, esta herramienta la tiene tal personaje, la pidió a tal hora y hasta el momento no la ha entregado. La lleva más de 5 horas y todavía no lo ha recibido. Ahí lleva un control, ¿no? O mira, este viejito está pidiendo aceite, ya este día ha pedido 3 frascos de aceite. Veamos y analicemos qué está pasando ahí, cuáles son los trabajos que está haciendo, más que nada para llevar un control, ¿no? Que es sano, totalmente sano. Y almacenes de repuesto. Ya, muchachos, entonces, como tarea, usted va a tener que generar algo así.
yo le voy a dar un listado de diferentes herramientas, repuestos, ítems, ¿ya? Y usted lo va a tener que ordenar en primer lugar. Va a ser una pestañita acá abajo, una hoja, ¿ya?, de la clasificación. ¿Cómo los clasificaría usted? ¿Ya? Entonces yo le voy a entregar un PDF con todos las herramientas que, no, disculpe, todos los ítems que les toca, pudiendo ser herramientas, repuestos, consumibles, artículos generales, etc. Luego va a generar para cada uno de estos artículos codificaciones. Por ejemplo, el código A00 van a ser los elementos de protección personal. El A01 van a ser herramientas manuales. ¿Ya? Profesor, quiero agregar más de lo que usted tenía acá. Puede hacerlo porque esto es solamente una clasificación general, ¿ya? Después la codificación, usted busque lo que se le haga más sensato, ¿ya? Por ejemplo, aquí van a juntar todas las herramientas manuales, pero también van a separar con la herramienta de medición. Entonces lo va a hacer, y a lo mejor usted dice, no, profe, yo quiero hablar de herramienta mecánica, herramienta eléctrica, porque yo tengo como un foco asociado a tener dos grandes containers que van a ser mis bodegas y no las quiero mezclar, la parte eléctrica. Es libre usted de hacer acá lo que quiera. Aquí, por ejemplo, dividió herramienta eléctrica y neumática, equipos de limpieza, ¿eh?, lubricante, solvente, combustible, repuesto, insumo. Esta parte hágase cargo usted, ¿eh? Pero después, mire, herramientas manuales, tengo extractor de prensa estopa, extractor de rodamiento, pero ojo, como extractor de rodamiento, aquí me faltaría otro más, puede ser una letra, vamos a decir, un B-02. ¿Eh? ¿Y qué es esto? ¿Eh? Es un extractor neumático. ¿Eh? Pero, profe, ¿por qué agrega ese? Porque, inserto, ¿eh?, porque acá, también con el 0,4, ¿eh?, que también sigue siendo un extractor de rodamiento, es más, lo podríamos juntar aquí, porque estamos hablando del mismo. Pero acá tengo un B01. Ese es un extractor mecánico. Entonces yo quiero que me quede un código al final. Entonces existe una función en Excel que se llama concatenar. Entonces concatenar, usted selecciona, por ejemplo, ese punto y coma. Después quiere que se separe. En la misma celda, quiere que quede un código, entonces ahí yo lo voy a separar, por ejemplo, con un guión. Guión no. Con el slash tampoco. Ya con un slash. Comilla, espacio, slash, otro espacio, cierro comilla. Punto y coma. Me dice el segundo texto. El segundo texto es entonces este código. Punto y coma. Comillas. Espacio, si quiere, no ponga espacio, ¿ya? Ahí es libre usted, ¿ya? Pero yo lo dejo con espacio y cierro las comillas. Me falta otro código, me falta el código del subgrupo, ahí está. Y después de eso, profe, podría terminarlo con un punto. Bueno, punto y coma, si alguien dice, profe, yo lo voy a dejar así nomás, cierro en paréntesis, ¿ya? Pero para que estamos acá, voy a cerrarlo con un punto, punto. Y cierro comillas. Cierro mi paréntesis, y me queda entonces listo el código, que significa que es del grupo A, que es del subgrupo y que es del subgrupo de la especificación. Recuerde que el primero me hablaba a grandes rasgos, luego me decía de esos rodamientos, de qué tipo de rodamiento estamos hablando, de qué tipo de extractor de rodamiento estamos hablando. A lo mejor faltaría aquí este, hay que cambiarlo. Ya no me sirve. Entonces primero le voy a quitar el hipervínculo y me voy a ingresar aquí a la ecuación que habla de concatenar. Voy a abrir el espacio aquí. Me faltaba entonces punto y coma, no, comillas, disculpe, espacio, slash, y ahora elijo el B2. Disculpe, no
Bueno, cerré la comilla. Comilla, ahí sí. Punto y coma. Ahora elijo el neumático. Y, verdad que terminaba con con un punto. Abro comilla, punto, cierro comilla. Y ahí quedó. Ahí está, igual que ese, igual que ese. Y para cerrar, para que esto sea lo más automatizado, porque esto piense que lo va a ver un personaje que va a estar a cargo del taller, entonces pone un hipervínculo, como está acá. Yo me voy aquí al desatornillador de paleta y pincho acá. Aquí usted selecciona esto. Selecciona esto y le da un vínculo. Y ahí puede decir a dónde quiere ir con ese vínculo. Por ejemplo, si yo me voy al desatornillador de paleta, me va a llevar a esta celda, en donde está el desatornillador de paleta. Aquí podríamos poner una figurita. Estoy dándole idea porque aquí esto va a ser libre para que usted lo desarrolle como usted lo desee. Vamos a poner acá. Aquí usted podría escribir volver codificación. Entonces, cuando usted pinche esto, botón derecho, vínculo, un lugar en este documento, correcto. A dónde quiere llegar? Quiero llegar aquí a codificación. Ahí. Entonces, una vez que ya leí esto, digo, ahora me devuelve. Y se va nuevamente a codificación. Aquí falta algo, falta un código de bodega. Y ese es el trabajo que le voy a dar a usted también. Que me genere un código de bodega que al pincharlo, ¿ya? Me lleve de inmediato a la bodega. Y ahí está, descrita la bodega. Entonces, pincho el código de bodega y me lleva de inmediatamente alguno de estos. Aquí está el layout de la bodega y aquí está el layout de cada uno de la estantería presente en la bodega. Aquí puede ser más creativo y ponerse con una mejor idea de bodega. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Para que usted pueda desarrollar esta tarea con más facilidad. Y si se da cuenta, está el elemento, una fotografía, una característica, ¿no? Puede poner también el precio de mercado, ¿no? Yo acá termino con el otro grupo y le subo ya la descripción, o sea, le subo la tarea, ¿no? Con cada uno de los puntos que yo voy a medir, ¿no? De todas maneras, ¿Para qué fecha sería eso? ¿para qué fecha? Le digo de inmediato, sería como para el 28 de julio. No, de tiempo tiene porque como hay una semana ahora de vacaciones, ¿no? Para no tocar esa semana, sería entre y la semana del 19 estamos volviendo, entonces, y usted ya está, nos estamos acercando al final de semestre, probablemente tiene muchas tareas, muchos trabajos, muchos certámenes sobre todo, ¿no? O sea, no tienen tantos trabajos, pero tienen muchos certámenes. No quiero que lo tengan con tiempo, ¿no? Mientras que quede bien, yo ningún problema, ¿no? Así que ahí yo les voy a estar diciendo. Uy, no, ¿dónde tengo esa tarea? Entonces, profe, sería hacer el Excel y hay que hacer algún informe o solamente el Excel y la presentación. El Excel y la presentación. Y en la presentación tratar de no mostrar 100% el Excel, sino que explicar qué hicieron, explicar por qué tomaron la decisión de generar un código, qué significaba el código para ustedes, el Z05, B08, qué es para ustedes, ¿ya? Eso me interesa más que me vuelvan a presentar el Excel, porque el Excel ya lo vi, ¿ya?
Yo de ahí le subo en la tarea. Quería mostrárselo ahora, pero no lo encuentro. Pero ahí lo van a tener. De ahí es clarito todo lo que usted tiene que hacer para este. Tienen que hacer ese mismo Excel, pero ahí yo les doy cuáles son los. Uy, qué raro que no lo tengo. ¿Cuáles son las herramientas que le tocó a cada grupo? ¿Cuáles serían las herramientas que le tocó a cada grupo? Y el puntaje, ¿cuál que el otro, que la otra tarea que he dado? Aquí está. Ah, que lo tenía como segundo trabajo. Y este es el tercer trabajo. No, no, fue un error mío. Sí, ahora sí. Lo tenía guardado como segundo trabajo. Pero no están viendo nada. De inmediato lo cambio, de inmediato lo Acá está. Ese. Aquí les voy a indicar lo que pido, lo que tiene que hacer, le voy a agregar además cuándo lo tienen que entregar, todo bien, el tiempo máximo para la presentación, los ítems que les tocó y la evaluación, la evaluación, que van a tener que defender, en tanto para el. Para el desarrollo del Excel que les voy a pedir, como para la defensa, ¿no? Eso, muchachos. Así que.